dónde vienen ustedes? De la tierra de Canaán, mi señor. A comprar alimento. ¡Ustedes son espías! ¡No! ¡Oigan, oigan! Investigan nuestras riquezas, ¿no? Mediodía. Los nobles ya tuvieron una audiencia con él hoy. Según sé, el faraón ya se había recogido a su patio. ¿Por qué cambió de opinión? No. No me digas que hay otro mensaje de Apepi. Sabes que no puedo hablar. Deja de hacerme preguntas. ¿El faraón se ve molesto? Los otros nobles fueron convocados también, ¿no? No. Pero tú vas a ir, ¿no? Tampoco. ¡Ah, por Osiris! Dime, Shareder, ¿qué está pasando? ¡Por todos los dioses! ¿Por qué me mandó llamar solo a mí? ¡Por favor! ¡No hables! El padre de una de las muchachas del harem le dijo al faraón alguna cosa sobre ti. No. No puede ser. No puede ser. ¿Qué pasó? Por Osiris, Neftis, por Set, por Horus... ¿Por qué estás tan preocupado, Menke? ¿Hiciste algo que incomodara a alguna de las muchachas del harem o al padre de la chica? ¿Es eso? No, no. Ya puedes entrar. El soberano te aguarda. Señor de las dos tierras, ¿me llamó? ¿Qué puedo hacer por el soberano? Menke, con una grave denuncia. ¿Denuncia? La denuncia de que uno de mis nobles tuvo un comportamiento inapropiado e inaceptable con una joven de mi harem, que estaba siendo preparada. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando el padre de la joven vino a decirme la víspera del casamiento de la hija que ella no puede casarse, porque de acuerdo con la joven ya perteneció a otro hombre? ¿Cómo te atreviste a desflorar a una joven de mi harem? No, no somos espías. Nuestra tierra está pasando una gran hambruna. Vinimos a comprar comida. Sí, todos somos hijos de un solo hombre. Solo vinimos por alimento. ¡No! Vinieron a espiar la tierra de nosotros. Señor, somos 12 hermanos, hijos de un hombre de Canaán. Vinimos 10 porque el más joven y el otro murió. ¡Ya no quiero más mentiras! Por favor, señor, crea lo que estamos diciendo. No tenemos ninguna otra intención, solo la de comprar comida. ¡Entonces pruébenlo! Lo juro por la vida del faraón. ¿Qué? Si no veo al hermano más joven. Pero... uno de ustedes traiga al hermano. Los demás están presos. No, mi señor, no somos espías, mi señor. ¡Está decidido! O meta... o por la vida del faraón. Quedará probado que son un grupo de espías. No. ¡Llévenlos a todos a prisión! ¡No, señor! Thank you.
amor, volví. ¿Te vas a quedar o volverás al trabajo? ¿José? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Vi a mis hermanos. Vinieron a comprar comida. ¿Cuáles hermanos? Todos. ¿Pero te vieron? ¿Tú hablaste con ellos? ¿Qué te dijeron? Nada. No me reconocieron. ¿Y no les dijiste quién eras? ¿Qué preta? En la cárcel. Los aprendí a todos. Lo confieso, soberano. Hice eso, sí. Fue más fuerte que yo. No logré resistir. Estaba loco por el vino. Mi mente me lo advertía. Me decía, no menque. Pero mi cuerpo es rebelde. Yo intenté resistir. Intenté y aguanté lo máximo que fue posible, señor de las dos tierras. Por favor, soberano. Por favor, perdón. Yo nunca voy a estar. Descuide. Usted será debidamente recompensado por la injuria que sufrió. ¿Qué le parece si todos los impuestos para su familia son condonados? ¿Y si compra los granos a Zapnatesio? Y además, obviamente, toda deshonra hecha a su hija y su casa será vengada. Y el buen nombre de la familia será recuperado. Ya ordené que el casamiento sea esta semana. Soberano, ¿cree que podríamos conversar en privado? Señor y su hija pueden irse. No se preocupen, todo será como determiné. Por favor, por todos los dioses, señor, no me obligue a casarme con esa muchacha. Hago cualquier cosa, todo. Pero no me obligue a casarme, soberano. Menke, no te vas a casar con la muchacha. Te estaba prometida. Muchas gracias, soberano. Muchas gracias. Que todos los dioses los retribuyan por tan grande bondad para con este humilde y solitario siervo. Muchas gracias. No termino. ¿Ah, no? No será casarte con la muchacha. Tu castigo será que nunca te cases. ¿Nunca? Yo agradecer tanta benevolencia de tan grandioso, tan magnánimo, tan misericordioso faraón. Ah, yo sabía que el señor entendería. Qué bueno. Ah, soberano. Qué bueno. Qué bueno que pienses así, porque yo, el señor de las dos tierras, de las dos coronas, amado de Amón, preferido de Ptah. Merecido. El que lleva el cayado y el flagelo, guardián de todos los seres. Enaltecido sea, soberano. Para que tú y todos aquí en palacio sepan lo que sucede a quien intenta defraudar y engañar al faraón. Que tu castigo, Menke, es ser castrado. Hacer la limpieza en la sala de Zafnat Panea, pero dejen los papiros donde están. Ah,
Asai, no tienes que preocuparte. El gobernador no está y deberías estar... Charedir. Espera. Tengo un recado de José. Quiere que vayas a su casa. En cuanto puedas. Te está esperando allá. ¿En casa a mediodía? ¿Qué fue lo que pasó? Los hermanos de José. Vinieron... ¿Los hermanos de José en Egipto? Están en la cárcel. Él mandó a aprenderlos. Deberías ir cuanto antes. José no se ve muy bien. Aprovechando, yo también quisiera hablar cuando puedas. Si no es de trabajo, no tenemos nada de qué hablar. ¿Tus hermanos están en Egipto? ¿Los que te vendieron como esclavo? ¿Y los metiste a la cárcel acusándolos de ser espías? ¡Felicidades, José! ¡Felicidades! ¡Hiciste muy bien! ¡Yo habría hecho lo mismo! No, 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 no. No. Cuando los vi a todos ahí... Yo... Calma, yo... calma, José, calma. Hiciste bien. Necesitas. Pasar en nada. ¡Deben soltarnos! ¿Por qué el gobernador cree que somos espías? ¿Y mi padre? ¿Ah? Si no llevamos comida, ¿qué será de todos? Es mejor que se calmen. ¿Cómo calmarnos? Si quedamos presos para siempre... Vamos a morir aquí. Tenemos que rebelarnos, hermanos. ¡Gritar hasta que seamos oídos! ¡Hasta que ese gobernador salga de su palacio y comprenda que comete una injusticia con nosotros! No es hora de rebelarse, Simeón. Tenemos que esperar porque es lo único que podemos hacer. ¿Esperar qué, Judá? ¿Pero cómo los vamos a hacer? ¡Vamos a hacer! 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 ¿Acaso nos están tratando bien, Judá? ¿Quién te dijo que hicieras esa tontería? ¿Cómo probaremos nuestra inocencia y traeremos a Benjamín al gobernador si estamos presos? Ninguna intención de soltarnos. Solo son palabras, hermanos. Él nos va a matar a todos, uno por uno. Safnat Panea.
hagan esto y vivirán. Porque temo a Dios. Que uno de ustedes se quede en la cárcel mientras los otros van y llevan comida para aliviar el hambre de sus casas. Traigan al hermano más joven para probar que dijeron la verdad y hacen sus vidas. Rubén, es la única forma. ¿Qué no entendiste, Levi? Quieren que uno se quede encerrado. Eso no es bueno. No hay otra opción, Dan. Rubén. Él quiere matar a uno de nosotros. Todo esto nos está pasando por lo que hicimos con José. Es verdad. Todos vimos su angustia cuando imploraba y no hicimos nada. Por eso estamos pasando por esta situación. Tanto que les sé. Pero ustedes no me oyeron. No me escucharon. ¿Saben qué significa esto? Es su sangre. Es la sangre de José que... ¿Cuál es su respuesta? Ven conmigo. Simón, no vayas. Déjame. Átenlo. ¿A dónde me van a llevar? Simón, por favor. Hermano, no. Ten calma, Simón. Simón, vamos a volver, Simón. Vamos a ir por Benjamín y vamos a volver, Simeón. ¡Sí, hermano! ¡Te lo prometo! ¡Crea en nosotros, señor! ¡Todo lo que decimos es verdad! ¡Somos inocentes! ¡Ustedes son libres! ¡Váyanse! ¿Y nuestro hermano? Por favor. ¿Y nuestro hermano? ¡No me empuje! ¡Rubén! ¡Vamos, no vamos, dejar tranquilos! ¡No! ¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! ¿Y ahora? Manda llenar sus sacos de trigo. Y el dinero que pagaron que se ha devuelto y escondido en los sacos. Pónganles comida. Para que lleven y coman en el camino. ¿Estás bien, José?
Muchas gracias. ¿Puedo sentarme aquí? El campamento es de tu padre. Puedes sentarte donde quieras. Namael, ¿que no podemos conversar un poco? ¿Estás tratando así? Creí que éramos amigos. Yo te extrañé mucho. ¿Y tú, de en Babilonia? Oye, ven. Al principio fue difícil. Yo extrañé mucho el campamento. Pero ya me acostumbré. ¿De verdad te hiciste rico? ¡Increíble! ¿Haciendo qué? No fue robando. Trabajo para varios señores. Es difícil de explicarlo, pero resumiendo, más o menos, yo negocio su dinero para poder multiplicarlo. Y cuando lo logro, gano una parte. ¿Y lo logras muy seguido? Así que no tienes planes de volver a Canaán en el campamento. Como le dije a tu padre, vine a avisar sobre la comida en Egipto y me voy en cuanto tus hermanos vuelvan. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ya cálmense! No seremos bienvenidos la segunda vez. Simeón está condenado. ¿Qué le diremos a nuestro padre? ¡Basta ya! ¿Oyeron lo que el gobernador quiere? Lo que hay que hacer para probar nuestra inocencia es traer a... ¿Que traigamos a Benjamín? No quiso antes, cuando estaba todo en paz, menos ahora que el gobernador nos está acusando. Claro que va a dejarlo. Simeón está preso, Isaacar. Solo así van a soltarlo. Nuestro padre no dejará que Simeón muera en la cárcel de Egipto. Por si no se han dado cuenta, a nuestro padre, el único que le importa de la familia... Sí, que nuestro padre ya no es el mismo, Judá. Nuestra madre murió y él como si nada. ¿De verdad crees que se va a preocupar por Simeón? Y más si se pone en riesgo la vida de Benjamín. ¡Basta de burradas, Neftalí! ¿Estupideces? Mi madre, su concubina, falleció y ni siquiera fue al sepelio. Tú sabes muy bien por qué no fue al entierro de Bilha. A eso quiero decir que esto fue por lo que hizo con Rubén. ¡Basta de que Benjamín! 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 ¿Todo listo, Judá? Sí. Entonces vámonos. Vámonos. Por favor, soberano, se lo imploro. Deme cualquier otro tipo de sanción, cualquier cosa, todo. Menos ser castrado. Por Osiris, por Isis, por Ra, por todos los dioses. No me quite mi masculinidad, soberano. Yo hago cualquier cosa. La sentencia ya fue dada. ¡Se lo imploro! Confié en ti. Te puse en una posición privilegiada junto a mí, el Horus vivo. ¿Y esto es lo que haces? ¿Sabes la vergüenza que tuve que pasar para disculparme con el padre de la muchacha? Debías ser sentenciado a muerte. Perdón, soberano. Clemencia. Clemencia. Lo peor es que por otras investigaciones se descubrió que esa no fue la única muchacha que desfloraste. ¿Y ustedes sabían eso? Debería ser sentenciado a muerte. La cirugía de castración será hoy. ¡No! 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 Y el que va a realizar la cirugía es Shetep. ¿Yo? ¿Qué? Perdón, amado de Amón. Yo no tengo experiencia con ese tipo de cirugías. ¡Nunca las he hecho! No quiero a nadie en la sala con Menke.
a no ser Shetet. Si el soberano permite, yo puedo ayudar a Shetet. Sí. Nadie. Feliz vigilado hasta que se haga la cirugía. El soberano quiere arrancar más que mi virilidad. El soberano quiere que muera. Tu futuro a los dioses pertenece. Si eres vivo, tendrás mi perdón. Si no, prepara todo. La cirugía va a ser ahora mismo. Y que los dioses decidan. ¡Faraón me quiere matar! ¡No te desesperes! ¡Shetet va a hacer la cirugía, Shetet! Sí, tal vez te va a desesperarte un poco, pero ven. ¡Soy hombre muerto! ¡Tranquilo! ¡Soy un hombre muerto! ¡Vamos, amigo! ¡No te pongas así! ¿Cómo sobreviviremos al calor? ¡Al desierto! Por todos los dioses. ¿Qué no entiendes que no hay ninguna forma de quedarnos aquí? ¡Despierta! La plantación se secó. Ya no hay dónde robar trigo. Ni para limosna tiene la gente ya. Es nuestra única oportunidad de pedir refugio. Confía en mí. Confía. ¿Cómo es posible? Devolvieron parte del dinero, pero ¿por qué? ¿Por qué harían eso? ¿Lo ves? Los egipcios no tienen buenas intenciones. Ahora quieren hacer otra acusación cuando volvamos con Benjamín. ¿Y ahora? Estamos perdidos. ¿Son? ¿Soltar? No lo van a soltar, Gad. Todos iremos presos. No podemos volver, Rubén. Tendremos que volver. La comida no va a durar para siempre. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Rubén?
Padre.